esa princesita. Tarde. Me pregunto qué estará haciendo la princesita. Tú eres adorable. Y tú también lo eres. Y tú eres muy adorable. Princesita, ¿qué estás haciendo? Tengo crayones nuevos. ¿Los quieres ver? Sí, son adorables. Me hacen muy feliz. ¿Cómo te hacen feliz? Tienen todos los colores del mundo. Y son brillantes y nuevos. Cada uno tiene su camita. Y los puedo meter ahí en la noche. Buenas noches. Y puedo cambiar el orden. Esta mañana los puse como los colores del arco iris. Listo. Después por mis favoritos. Tú vas a quedar aquí. Eso es. Y puedo ordenarlo según sea su olor. ¡Mira! Huele este. ¿Qué dibujarás con ellos? ¿Dibujar? No voy a dibujar con ellos. Usaré mis antiguos crayones para eso. ¡Princesita! ¡Hora del baño! Nos vemos luego. No quiero crayones en el baño. Los baños son para bañarse. Pero... Y no para pintarse. Yo los cuidaré por ti. ¿Lo ves? Estarán seguros. Ahora a la bañera. ¿Listo para cenar? ¿Princesita? ¡Iré a ver mis crayones! ¿Tuviste un buen baño? ¿Están todos bien? Por supuesto que están bien. ¡Ah! ¡Falta un crayón! Tal vez lo tomaron prestado. ¡No! Me lo habrían pedido primero. Tal vez se me cayó. Vamos a buscarlo. ¡Alguien se lo llevó! Pero yo no creo que... Tú cuida de estos. Yo iré a buscarlo. Hola, princesita. No puedo hablar ahora. Alguien se robó mi crayón. ¿Crayón? ¡Crayón! Veo que hay pasteles. Hola, jardinero. ¿Y tus habichuelas? Están creciendo bien y yo... Bien, ahora veamos. Harina, azúcar. ¿Tú tomaste mi crayón? ¿Qué? ¡Las princesas ya no aprenden modales! Animal que hace oink y comienza con C. ¿Cuál podrá ser? ¡Ese es mi crayón! Cariño. No es el mío.
puedo encontrarlo. No, no, no estaba dormido. Busqué en todas partes. ¡Oh! ¡No! ¿Quién se los llevó? Nadie. Yo... ¿Estabas durmiendo? Bueno, yo... Hay un ladrón de crayones en el castillo, papá. Pero, cariño, Esta vez tienes que cuidarlos bien. Y no te duermas. ¿Que no me duerma? Voy a encontrar al ladrón. Eso debe bastar. ¿Tú eres el ladrón de crayones? ¿Ladrón de crayones? ¡Mi crayón! Oh. No, no es mío. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué forma de tratar a un amigo? Princesita, ¿qué está pasando? Estoy buscando al ladrón de crayones. ¡Espera! ¿Tú los tomaste? No, yo no los tomé. ¿Estás seguro? Sí, por supuesto. ¿Pero quién lo hizo? Vaya, vaya. ¡No están! Alguien se robó 5 de mis crayones. ¿Qué está pasando? ¿Necesita? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué sucedió? Alguien ha robado mis crayones. Miren. ¿Quién lo hizo? ¿Fuiste tú? Absolutamente no. ¿Fuiste tú? No, yo no fui. Tú. No soy ladrón. Tú. Prefiero que me coman los tiburones. Tú. Y pensarlo. Tú. ¡Qué idea tan horrible! Oh, vaya. ¿Oh? Miren eso. ¿Qué ocurre? ¿Están jugando algo nuevo? Espero no habérmelo perdido. ¿Tú robaste mis crayones? No, para nada. ¡Fuiste tú! ¿Qué? Yo no lo hice. ¿Y entonces qué son estos? ¡Pero son mis crayones! ¡No! ¡Tú eres el ladrón de crayones! ¡Yo no soy un ladrón! ¡No lo soy! ¡No lo soy! Princesita, ¿estos son tuyos? Estaban debajo del otro sofá. ¡Bien hecho, papá! ¡Yo no hice nada malo! Tranquilo, general. Nadie creyó en mi inocencia. Hola, Rosadito. Hola, Azulito. Entonces, no hay ladrón de crayones. No. Un ladrón de crayones sería una persona muy mala. ¿Eso piensas de nosotros? No. Son mis amigos. Entonces, ¿no tienes nada que decir? Adelante. En verdad lo lamento. Yo sé que no robarían mis crayones. No debí haber dicho eso. Oh, bien dicho. Tranquila, no te preocupes. Te perdonamos. Cariño, ¿no habrás olvidado a alguien? ¡Ah! ¡Olvidé al general! Vine a decir que lo siento. ¿Te gustaría jugar con mis crayones? Oh, sí, gracias. Tú primero. Pero tus crayones son tan adorables. No tanto como mis amigos. ¡Adelante! ¡Es tu turno! ¡Hurra! ¡Casi los derribaste todos!
el turno de la princesita. Adelante, princesita. Lo harás bien. ¡Mis pasteles! ¡El reloj! ¡Cuidado! ¡El florero! ¡Chusa! ¡Muy bien! ¡Ah!